Aplaudan hoy un nuevo protagonista acá nuevamente en el complejo José Salmuiragui del Club Atlético Tucumán. Y una entrevista que la verdad hace tanto que la veníamos pidiendo. En realidad estaba disponible, pero nosotros como que veníamos. Así que le agradecemos a Tomás Marchiori, el uno de Atlético Tucumán, o el... ¿cómo? Se puede usar varias veces, ¿no? De varias maneras, el número uno de Atlético. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Tommy? Hola, Julio, ¿todo bien? La verdad que bien, contento de poder hacer esta entrevista, que como dijiste vos, la veníamos pactando hace un tiempito, así que nada, espero que salga muy buena y que sea entretenida para la gente. ¿Cómo es tu momento? ¿Tu momento es este momento o es el mismo momento? ¿Sos el mismo cuando te tocaba o no atajar? No, sí, yo soy una persona que trata de vivir siempre igual, en el momento y en la situación en la que esté. Hoy tengo la posibilidad de estar jugando y tratar de disfrutarlo de esa manera, pero obviamente con los pies sobre la tierra, así que nada, como te dije recién, disfrutando, tratando de aprovechar el momento y nada, tratando de dejar lo mejor para el club, que es lo más importante. ¿Cómo manejas un aplomo para definir distintas situaciones o dentro de la cancha te convertís? Mirá, sinceramente, obviamente que uno con el correr de los partidos, de los minutos, se va formando, va creando o haciendo fuerte su personalidad. Yo el día a día soy una persona muy distendida, que me gusta ir con los chicos, reírme, como romper el hielo en los entrenamientos y obviamente en los partidos, esa seriedad y esa responsabilidad que uno tiene que tener para jugar. Así que nada, obviamente que nada, trato todos los partidos de agarrar esa confianza y de seguir creciendo y de aprender, porque como digo siempre, hay que tratar de aprender siempre, por más que tengas 5, 10, 15 o 100 partidos en primera división. No sé si escuchaste el término en algún momento o no. ¿Sos demasiada buena persona para ser arquero o no? ¿Escuchaste ese término o no? Sí. Bueno, a mí hay muchas veces que hablando por afuera o hasta con los mismos chicos me dicen que debería ser un poco más malo, debería... para el puesto soy bueno, pero bueno, es mi personalidad. Yo trato de vivir o de jugar como vivo y soy así. Soy una persona que no le gusta el pelear, no le gusta el confrontar y nada, trato de disfrutarlo de esa forma. Y gestualmente, digo, para lo que es para afuera, para generar, ¿no? Eso, ¿no te vale que en algún momento, por lo que te pasó en River, de pronto que te aparezca eso, ¿no es bueno en algún momento? Es decir, mirá, no, reacciona. Sí, no, es que lo que pasa es que yo soy una persona muy apasionada por lo que hace. Obviamente no me gusta perder, no me gusta que me ninguneen. Pero bueno, también cuando hay que defender o estar para el equipo, sinceramente estoy, voy a responder, siempre voy a tratar de ser el primero. Y con lo que pasó el otro día, obviamente que fue una situación rara, porque por cómo se dio el partido, fue algo que había pasado afuera y después se siguió adentro y obviamente que uno va a reaccionar. Como dije y me tocó hablar, salté por el equipo, salté por mí para defendernos y bueno, quedó ahí. Son cosas que pasan dentro de la cancha y ya después eso se corta y ahora hay que pensar en el próximo partido que tenemos que ganar. Claro, ¿no? Y uno hablando y viendo de alguna manera cómo te llevan a las cosas o cómo actúas. ¿Es propio que los primeros, o es propio que hoy, con una determinada cantidad de partidos en Atlético, porque ya tenías tu trayectoria en Gimnasia, seas distinto al que fuiste cuando arrancó? Sí, totalmente. Eso yo lo hablo mucho con Carlos Barrio Nuevo. Obviamente que no es fácil dar el salto del ascenso a Primera División y los primeros partidos, obviamente que uno está con esa expectativa de ir aprendiendo, de ir dando esos pasos firmes y nada, con el correr de los partidos siento que mi forma de jugar, mi forma de ser se ha modificado, ha mejorado, porque en cierta forma siento que en mí ha sido positivo, así que nada, yo creo
que con el correr de los partidos voy a seguir afianzando y voy a seguir mejorando muchas cosas que tengo que mejorar. Cuando viniste a Atlético, ¿por qué viniste? Vine porque cuando se comunicaron conmigo me mostraron el interés de querer que yo estuviese acá en el club, porque tuve una o dos opciones para ir a otro lado y nada, y además el deseo de estar en primera división era algo que yo quería, que andaba buscando, que andaba peleando desde que estaba en Gimnasia, y bueno, Atlético me abrió las puertas y no lo dudé. ¿Y escuchaste eso de que vas a ser el arquero de Atlético a futuro? Estaba Luchetti, que bueno, como que lo de Luchetti en Atlético fue como de menor a mayor, ¿no? Desde que llegó y después tuvo una trayectoria enorme. Digo, vos tuviste esa última parte de Luchetti con él. Vos sabías que Luchetti era en ese momento el dueño del arco. Sin embargo, a vos te dijeron esto, vos vas a ser el arquero de Atlético en el futuro. ¿Te lo pusiste vos como meta? ¿Cómo fue? Sí, obviamente como un objetivo, como una meta. A mí cuando me sale la posibilidad de venir acá, yo venía con una continuidad muy, muy importante, muy linda. Estaba muy cómodo en Gimnasia de Grima Mendoza, donde había logrado muchas cosas, muchos objetivos importantes para el club. Pero bueno, siempre, como digo yo, siempre me quiero mejorar, quiero crecer. Y sabía que venía a un club donde uno de los máximos ídolos estaba en el arco, como era el Laucha Luchetti en su momento. Y lo es. Y nada, me tocó compartir con él. Sabía que la tenía que pelear de atrás, tenía que esperar. En su momento me llegó la posibilidad de poder jugar y en pocos partidos tuve la mala fortuna de perder esa continuidad que el técnico me había dado para poder jugar y bueno, a volver a remarla, a volver a confiar en mí, en volver a trabajar y aprovechar cuando se me diera de vuelta la posibilidad. ¿Esa nueva posibilidad te llega cuando llega Lucas o cuando es esa nueva posibilidad? Sí, cuando Lucas llega me da la posibilidad, primero que nada, de arrancar jugando con él el torneo, que fue contra Colón, porque ahí ya todavía no, Carlos creo que recién estaba terminando de arreglar. Y nada, tuve la posibilidad de jugar dos o tres partidos más y cuando arranca el torneo al año siguiente, él me dice que el arquero iba a ser yo, que él iba a confiar en mí, que me iba a la posibilidad, que todo dependía de mí y bueno, yo creo que traté de apoyarme en eso, agarrarme de lo que me dijo Lucas y obviamente devolverle un poco la confianza dentro de la cancha. Y por ahí no les tocó tener ese torneo que tuvieron cuando lo pelearon. ¿Te puso incómodo en algún momento eso o sentías la confianza del técnico en decir no, quédate tranquilo que va a ir agarrando confianza hasta que pueda ser? No, mira, sinceramente la confianza siempre la tuve y yo creo que eso es lo que me llevó a estar tranquilo. Obviamente que de forma grupal no obtuvimos los resultados que queríamos, que andábamos buscando. Pero bueno, algo muy destacable de Lucas es que siempre el grupo estuvo bien, siempre estuvo tirando para el mismo lado y nada, fueron cosas que solamente el fútbol los puede explicar, de que no se hayan dado varios resultados para que siguiera ese proceso que venía teniendo Lucas un año. Pero bueno, es así, es fútbol y nada, voy a estar siempre agradecido a él, a su cuerpo técnico, de darme la confianza por poder jugar. ¿Cómo? Digo, ¿no? Porque el grupo está tan bien que en esta serie de entrevistas surgen cosas entre los compañeros, ¿no? Ya sé la de Orihuela, la cargada que ustedes le hacen por esto de cuando él trabajaba. Digo, ¿cómo es la relación con los defensores? Digo, debe ser muy buena, pero digo, dentro de la cancha, ¿no? O sea, a Bianchi se le puede decir. no sé, vos los guiás desde atrás, ¿verdad? Sí. Te toca tener que, qué sé yo, decirles, imponerte, o los pibes mismos te dicen, vos gritame que yo... ¿Cómo es esa relación? Sí, bueno, eso es muy destacable lo que acabas de decir vos. El grupo está por sobre todas las cosas y yo creo que eso es lo que nos mantiene bien. No, obviamente que dentro de la cancha pasan mil cosas. Bruno es un jugador muy, muy temperamental, donde también tiene a un chico muy joven al lado, como es Cata, que,
que nada, yo creo que se está formando y se está afianzando de la mano de Bruno y nada, es todo un conjunto de cosas. A mí Bruno es uno de los que siempre me dice, háblame, que no me importa si es al pedo o no, pero a mí me gusta que me hablen, que me digan cosas, que me mantengan atento y bueno, es lo que tratamos de hacer todo dentro de la cancha. Y después en el día a día, ¿cómo se llevan? ¿Bromas? ¿Se joden? Sí. ¿No? Sí, siempre hay jodas, hay chistes en el medio y de todos contra todos, porque no es que solamente un grupo se jode y nada más, no, la verdad que el más chico puede jugar al más grande y el más grande puede jugar al más chico y hay tres no hay problema. Hay tres mayores. Sí. ¿En dónde te encolumnas vos? Pero los tres mayores... Pero ¿en qué sentido? Hay tres mayores. Sí. Acosta, Bianchi y Menéndez son... Sí. ¿Eh? ¿Y en qué sentido? Usar el término, no quiero usar el término viejitos, pero son los más... Sí, los experimentados. Los más experimentados, sí. Vamos a poner. Vos te pones en el medio, te plega a los chicos, te plega a los grandes. ¿Dónde te pones? No, yo soy una persona que me relaciono con todo. Obviamente que con todo no tener el mismo feeling, la misma relación, pero tengo muy buena relación con los más chicos. Soy de hablar mucho con los chicos acá del club, de juntarme mucho, después con los más grandes también. Yo no tengo problema, sinceramente tengo muy buena relación con todos y nada, como te dije, eso es lo que destaca el grupo. ¿Sabés qué percibo desde afuera, no? Porque tampoco no es que conozca tanto, ni mucho menos. Percibo que lo disfrutás mucho, Atlético, que lo disfrutás a Tucumán, que estás feliz, que estás feliz con lo que haces, con el lugar que tenés. Sí, la verdad que sí. Estamos muy contentos con mi novia, porque sinceramente nos vinimos los dos solo para acá. Hace ya 3 años que estamos en el club, en octubre van a ser 3 años. Y la verdad que nos recibió muy bien, era la primera vez que salíamos, la primera experiencia afuera. Y la verdad que, te soy lo más sincero del mundo, estoy cómodo, estoy feliz, estoy disfrutando la provincia, estoy disfrutando el club, este momento de estar jugando, y cuando no jugaba también lo disfrutaba de la misma forma. Así que nada, ojalá que siga siendo así. Yo soy una persona que trata de vivir el día a día y no pensando más en el futuro o en lo que pasó, sino en tratar de aprovechar estos momentos que para mí son únicos. ¿Tu novia es de Mendoza? Sí, somos los dos de Mendoza, íbamos juntos al colegio, al secundario, hicimos todo el secundario juntos y nos conocemos desde hace un tiempo bastante. Un sostén impresionante para vos, ¿no? Sí, para mí la verdad que ella es muy importante, es más, yo siempre se lo digo, para mí pieza fundamental de que las cosas nos estén saliendo bien y que estemos bien acá es ella, porque cuando vuelvo a la casa es mi familia, es ella y mis dos perras. Somos los que convivimos siempre, estamos todo el tiempo juntos, por más que que compartamos bastante con los chicos, entre los dos nos apoyamos y nos acompañamos en los momentos malos y buenos que vivimos acá en el club y también en momentos personales. ¿Te toca salir con ella por primera vez de Mendoza hacia Tucumán? Sí. Yo con ella, bueno, hace 5 años que estábamos juntos y nos agarró también la pandemia, justo nos habíamos ido a vivir juntos ahí a Mendoza. Y llevábamos 7 meses conviviendo y se me da la posibilidad de venir acá a Atlético y no lo dudamos y no vinimos los dos solos. ¿Se habla de fútbol en esa pareja o cómo es? Sí, tratamos de vivir lo más normalmente posible. Sí, obviamente hablamos de fútbol. Ella acá en Tucumán practica, tiene un grupo de amigas que juegan al fútbol, está en un torneo, entonces como que nada, tratamos, ella obviamente sabe que cuando llegamos después de un partido, después de tener tanto fútbol, estar todo el día metido en el tema fútbol, cuando llegamos a la casa no hablamos mucho porque a mí sinceramente prefiero hablar de otras cosas para despejarme, pero sí, obviamente el tema fútbol está dando vuelta y es algo que a los dos nos apasiona. Pero la opinión de ella no es una opinión más, evidentemente. Si juega al fútbol es algo sí. Que le debe gustar y si le gusta... Como mujer tuya debe opinar, obviamente. ¿Ah? Tiene chapa para opinar. Sí, igual ella arrancó a jugar acá, cuando llegó acá a Tucumán. No tenía la menor idea del tema del mundo fútbol, de lo que es este ambiente. Pero sí, obviamente que ella cada cosa que me dice, yo le presto atención y la escucho, porque obviamente me lo va a decir con la mejor intención del mundo. Es más, con lo que pasó ahora en River, ella fue, viajó,
Y sinceramente no le gustó porque sabe que yo no soy así. Quería saltar la cancha. Claro, no le gustó esa... No entro, busca el vestuario. Sí. No, ella es una chica temperamental, pero ella sabe que yo no soy así y se puso mal cuando me vio en esa situación, así que nada, me habló y me dijo que me trate de tranquilizar y que ya está, que pase la página, que no valía la pena. ¿Cómo te llevabas con el Laucha? Que bueno, obviamente, como dijiste vos, era ese referente tan importante y vos venías a quizás a aprender a tomar mucho de lo que se podía tomar en un club en primera división en ese momento, ¿no? ¿Cómo fue esa relación? Bien, la verdad que bien. Sinceramente, cuando me toca venir acá, estaba con todos los miedos que uno puede tener de arrancar todo de cero, arrancar de nuevo, cruzarte con jugadores con tanta experiencia, y la verdad que me abrieron las puertas de una forma bárbara. Yo con el Laucha tengo una relación muy linda, pude generar un vínculo importante. Es más, cuando él éramos compañeros compartiendo plantel, cuando íbamos a Mendoza nos juntábamos, compartimos un asado, cosas así, así que nada, es lo que a mí me queda, la calidad de persona y yo creo que eso es lo más importante. Bueno, en algún momento nos surgió, che, Laucha, ¿no quieres jugar de 9? Que voy yo al arco, ya sabido que Laucha siempre dijo que él quería ser 9, digo. Sí, en sí. Un momento que... No, sí, a Laucha le gusta el tema de cuando llegué acá. Me di cuenta que le gustaba mucho jugar, que le gustaba mucho el tema con los pies. Es más, cuando hacíamos los picados, dejaba la vida por no perder y nada. Y bueno, yo creo que es el alma competitiva que él tiene, pero bueno, disfrutó y fue acá en Atlético y es un arquero muy importante para el club y eso no es poco. ¿Cómo es el mendocino? Los dos son mendocinos. Seba Longo, otro mendocino, sí. Aquí. Digo, ¿el mendocino habla de vino? O chamulla con el que no es de Mendoza y conoce vino, ¿eh? ¿Cómo es el sí, tema? Nada, el mendocino de por sí se tiene que hacer el que sabe de vino y cuando habla con uno afuera, sanatea. Así que, sí, que sanatea, nada, ¿no? Pero sí, obviamente que algo de vino sabemos porque en nuestra tierra es nuestro fuerte, pero sí hay mucha sanata atrás de una persona que no sabe tanto de vino. Bueno, vos sos de tomar un poquito, te gusta, te creciste un poquito con eso. ¿Cómo es crecer en una provincia en donde obviamente su principal actividad está relacionada a la vitivinicultura? Sí, mirá, sinceramente, obviamente que soy de tomar, me gusta el vino, me gusta el fernet, pero tampoco te creas que el mendocino es tan exigente en ese sentido como que te inculcan el tema del vino ni nada. Yo tengo amigos que mucho el vino no le gustan, son más de tomar cerveza, tomar fernet. Claro. Pero bueno, yo cuando estoy en actividad, cuando estamos en torneos, no tomo, no soy de tomar alcohol. Pero sí, me gusta el vino es una de mis bebidas preferidas. Yo digo por la raíz, ¿no? Muchas veces uno tiene esa concepción y a eso me refería. ¿Qué son las cosas lindas de tu provincia que a vos te gustan y que tomaste y que incorporaste? Sí, nada. Igual el vino a muchos les pasa que cuando lo prueban por primera vez no les gusta y cuando vas creciendo le vas agarrando el gustito, vas entendiendo. Sí. Mendoza para mí es una provincia maravillosa, una provincia hermosa, donde toda mi familia, bueno, somos de ahí, nos hemos criado ahí, la verdad que nada, una provincia linda, una provincia hermosa para vivir, para crecer, para aprender. Y nada, hacer ese cambio rotundo acá a Tucumán para aprender nuevas cosas, nuevas comidas, nuevas culturas que tienen, está bueno y la verdad que me gusta. ¿Cómo te llevas precisamente con eso, con la cocina? Bien, con la cocina me llevo bien. Si me preguntás por cocinar, aprendí muchísimo en pandemia. Mi novia me enseñó a cocinar porque sinceramente era muy básico. Ajá. Y nada, la verdad que me la rebusco y me gusta. ¿Pero vos llegás a la casa y tenés preparado o pegás el tubazo y decís, comamos tal cosa? O cuando te vas decís, o te adaptás a lo que
tu novia es un nombre? Guadalupe. Guadalupe te dice, prepara. Sí, mira, normalmente es como que comemos casi siempre lo mismo por las dietas y esas cosas, porque somos de cuidarnos bastante. Pero cuando llego a casa, ella está trabajando o está haciendo algo, cocino yo. Y si hay tiempo y ella puede, cocina ella, y en las noches cocinamos. No somos de pedir mucho, nos gusta comer la comida elaborada y cocinada por nosotros, sinceramente. Así que nada, en eso somos muy, muy compañeros. Cuando cocina ella, a mí me toca lavar, y cuando cocino yo, ella lava, y es así. Ah, sí, una buena convivencia. Nos dividimos la tarea de la casa, sí. Media era un poco obsesiva con el tema limpieza y todo eso, pero está bueno porque mantiene bien la casa. Está bien, ¿no? ¿Y son amigueros? Sí. ¿Son de salir o son muy de la casa? Yo soy muy de la casa, ella es muy amiguera, pero sí nos gusta también formar muchos vínculos. Capaz que nos podríamos juntar muchísimo más por afuera, pero bueno, por cómo soy yo, capaz que me quedo un poco más en la casa, ella me acompaña. Pero por tu actividad también, o sea, claro. Tu actividad profesional es que te tenés que cuidar un poquito más en... No porque te juntes con amigos, sino por el hecho de que el descanso y ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Tenés sí, una sí. rutina bastante importante, ¿no? Claro, es como que nuestra vida es muy estructurada. Es llegar, comer, dormir una siesta, a la tarde tratar de hacer algo, obviamente salir, porque no podés vivir encerrado, y bueno, y descansar temprano. Así que nada, obviamente que cuando se puede nos juntamos, salimos, hacemos algo, pero todo siempre como muy medido. Tomás Marchiori aquí con nosotros en Aplaudan por Canal 7 de Somos Tucumán, en la línea de la grilla de Flow. Nosotros vamos a proponer la pausa de este programa para seguir charlando acá con el 1 de Atlético Tucumán. Queremos que todo eso que tanto soñás sea tuyo, ahorrando tiempo, ahorrando en cada decisión, ahorrando siempre. Con la tarjeta de la Caja, un sinfín de oportunidades estarán al alcance de tu mano, cuando quieras, como vos quieras. Tómalo como quieras. Tómalo con soda. Con jugo. Con tu gaseosa favorita. Con melón. O como te guste. Toro. Tómalo como quieras. 55, 55, 55 millones de pesos te podés ganar con Tuki 10. Un sorteo inigualable. Nunca antes repartimos tanto dinero. Gánate 55 millones de pesos con Tuki 10 por solo 350 pesos. Jugátela esta vez. Tuki 10. Buenas. Hola. ¿Te pido una? Tengo Pepsi Black. ¿Está bien? Sí, re. ¿Qué? ¿No me pueden gustar las dos cosas? Sí, a comerse el mundo. Sí, porque sí. ¿Estás boteando, mi rulito? Sí, sí. Sí, a arreglarla. Sí, a Pepsi Black. No, solo línea co...
Bueno, aquí el segundo y último bloque. Charlando con Tommy Marchiori, metiéndonos un poquito en el plano familiar. Bueno, yo decía, ¿no? Seguramente toda la familia se debe concentrar para verte por tele, presencial. Debe ser toda una conmemoración cuando jugás, cuando atajás, ¿no? Sí, la verdad que sí. Cada vez que nos toca jugar, bueno, mi hermano juega también. Es como que nos ponemos todos de acuerdo para ver los partidos, para acompañarnos. Más cuando vienen acá y tienen la posibilidad de verme jugar también, es todo un show, todo un espectáculo, porque ahí en mi casa hay un tema que mi mamá no entiende mucho de fútbol, mi papá, bueno, sí, muy, muy, muy apasionado, y hay cruces siempre entre ellos porque mi mamá no entiende nada, no sabe cuándo me hacen un gol, cuándo me hacen un full, cuándo atajo una pelota, la verdad que no entiende nada, hace cosas que, no sé, la haría cualquier persona que no entiende de fútbol, pero bueno, es muy divertida y muy compañera en ese sentido. ¿Pero qué hace? ¿Se pone a gritar? Sí, mirá, a mí de la tribuna obviamente no la puedo ver, pero mi novia que la acompaña, mi papá, qué sé yo, cuando estoy tirado en el suelo, dice que se levanta, empieza a gritar porque tiene miedo que llamen a la ambulancia, que me haya lastimado y capaz que, no sé, estoy haciendo tiempo, que estoy enfriando un poco el partido, pero bueno, cosas así. Hubo ahí que te estaba comentando que hubo un partido... que invertimos las camisetas, el equipo rival jugó con una camiseta similar a la que nosotros usamos normalmente y me hicieron un gol y lo gritó y me habían hecho el gol a mí y ahí eso es un claro ejemplo de que mi mamá no entiende nada de fútbol y bueno, ahí vienen las peleas con mi papá. Pero digo, ese amor de madre, sí. ¿Cómo? Me imagino que, ¿cómo fue ese proceso, no? Desde el chico, desde el niño, sí, hasta el hoy profesional, mayor de edad. ¿Cómo fue la mamá en todo ese tiempo? Nada, mi mamá, la verdad, mirá, por los dos en realidad, mi mamá y mi papá, la verdad es para sacarse el sombrero porque siempre nos dieron todo a nosotros, nos dieron la posibilidad de hacer lo que nos gusta, capaz que sin ellos tener nada, sin tener un peso para llevarnos a hacer cosas, se la rebuscaban para que nosotros estemos bien y nada, verlos disfrutar y verlos felices. Cuando a nosotros nos toca atajar o que nos pasen estas cosas de capaz llegar a primera división como me tocó a mí y mi hermano que esté jugando también en primera división, yo creo que es la forma de devolverle todo el esfuerzo que ellos hicieron por nosotros y no solamente por nosotros que nos tocó jugar y llegar del lado deportivo, sino mis hermanos también. Y nada, en ese sentido, como digo siempre, yo hablo mucho de mi familia en todos lados porque para mí mi familia es todo, mi familia es la que siempre estuvo y la que siempre va a estar cuando las cosas no salgan, así que nada, en ese sentido es para sacarse el sombrero y yo creo que a mí me han inculcado cosas muy importantes y valores muy lindos que yo trato de devolverlo con acciones y con cosas que hago en el día a día. ¿Sabes por qué destaco a la mamá generalmente en todas las entrevistas? Porque siempre el papá es el más futbolero y la mamá, en general, es la que ha sido más estricta en la vida del futbolista, el hoy futbolista, niño en su momento, el que marcaba para que estudie, sí. También el papá, pero el papá capaz que los llevaba. Por eso destaco más en algunos puntos y pregunto más y busco más por el lado de la mamá. ¿Cómo era la mamá con vos? De niño, estudiante, queriendo jugar al fútbol, ¿cómo fue? Sí, mirá, sinceramente, sí, obviamente siempre nos inculcaron el tema del estudio, que seamos correctos, que tengamos una buena educación. Mi mamá con nosotros compartió muchísimo tiempo porque mi papá se jubiló ahora y siempre estaba mucho tiempo trabajando, así que mi mamá era la que capaz estaba de arriba y para abajo con nosotros. Pero bueno, siempre eso, el estudio primero y de recompensa al estar bien en el estudio era hacer estas actividades, ir a fútbol, juntarnos con los chicos, salir. Pero bueno, lo importante es que, y algo que yo remarco mucho de tanto de mi mamá y mi papá, es que nunca nos prohibieron nada. Siempre nos dieron la libertad de hacer lo que nosotros quisiéramos y yo creo que eso nos llevó a hacer lo que somos. ¿Cuántos hermanos son? Somos cuatro. Somos todos varones.
¿Todos futbolistas? ¿O todos futboleros? Sí, sí, mirá, todos jugamos al fútbol. El más grande jugó en Luján. Es más, tuvo una época donde cuando él estaba ingresando a Luján estaba ahí en Laucha. Después Laucha se va muy chico a Banfield. Y nada, todos muy futboleros. Después mi hermano, el que me sigue a mí, ese es un poco el que tiene una vida un poco apartada del tema fútbol, pero sí, obviamente, apasionado. ¿Y tu hermano, el delantero de Gimnasia, en qué posición de hermano está? Es más chico. Sí, el más chico. Tiene 23 años, más ahora cumple años en octubre. ¿Lo sos de seguirlo? Sí. No, nosotros, como te dije, somos muy, muy familiares, nos seguimos mucho. Es más, hoy juega él y seguramente voy a estar ahí prendido. ¿Y cómo hiciste cuando jugó en Ciudadela? Nada, sinceramente lo fui, aproveché que vino acá a Tucumán, lo fui a visitar, estuve con él y le dije que disfrute. No, obviamente. Pero digo, para seguirlo, para verlo, nada, te enganchaste en algún lado, digo, para verlo. Sinceramente no lo pude ver al partido porque no me acuerdo si nosotros estábamos concentrando o estábamos viajando. No recuerdo bien el por qué no lo pude ver, pero bueno, obviamente por las redes lo sigo. ¿Y sos de... se dan consejos? Consejos futbolísticos no. No, sinceramente no. Porque bueno, yo conozco a mi hermano y capaz que mucho no le gusta y él me conoce a mí, pero sí trato de aconsejarlo más que nada en la forma de manejarse. O sea que uno sabe que el otro está. Sí, eso siempre. Siempre nos acompañamos y estamos. Y no soy de joderlo ni molestarlo porque sé que el futbolista capaz necesita su espacio y a mí nunca me gustó que me dijeran las cosas después de un partido o de cómo hacer las cosas, y así que trato de hacer lo mismo. Así que cuando puedo trato de aconsejarlo en ciertas cosas, no futbolísticas, sino en cómo manejarse dentro del fútbol. ¿Qué te llama la atención de Atlético? ¿Que te guste, que de golpe te ahora atajando, viste, que cómo se vive dentro de la cancha? ¿Qué te llama la atención? La pasión que tiene el hincha por Atlético es increíble. Yo creo que eso es algo impresionante. Partido que sea, partido que jugás con 35.000 personas. ¿Y qué te dice? ¿Te escuchás o no escuchás? Sí, mirá, la verdad que algo que te hablaba el otro día con mi novia, voy a Mendoza y la verdad que no... Voy caminando por la calle y capaz que no me reconoce nadie. Y acá en Tucumán salgo y te reconocen. La gente es muy, muy apasionada, te pide foto, te pide camiseta, te pide autógrafo, te pide, vamos que tenemos que ganar el lunes. O sea, lo vive de una forma particular el tucumano y eso a mí la verdad que me gusta mucho. ¿Te gusta? Digamos, sí. Pero tampoco te obliga a no salir, digamos, no es algo que a vos... Digo, pasaste momentos distintos, sí. Aquí en Atlético, ¿no? Digo, nada hizo que no salieras, ¿no? Que no tengas... Salieras a comprar el pan, por decirte. No, o sea, obviamente si yo haces sí. Haces tus actividades, digamos. Sí, sí, obviamente que es todo muy, muy, muy medido lo nuestro. Lamentablemente tiene que ser así porque el fútbol argentino y el argentino lo vive así. Porque en otras partes del mundo no pasa. Si perdés un partido, capaz que... querer ir a comer a algún lado y salen en otras partes del mundo. Acá no, porque capaz que queda tan mal visto. Que yo creo que eso como sociedad es algo que deberíamos cambiar, pero bueno, yo soy una persona muy tranquila, pero a la hora de salir a hacer algo, lo trato de hacer porque hay que tratar de separar el tema fútbol con lo personal, porque vos tenés una vida y tenés que tratar de disfrutarla, en este caso yo con mi pareja. Está bien, y obviamente que es algo normal, pero digo... ¿Te cuidás ese detalle, por ejemplo, sí. De no salir, sino o tenés previsto salir a comer, pero bueno, si no les fue bien por ahí, también están el tema de los ánimos, ¿viste? ¿Cómo estás de los ánimos vos si no obtuviste un buen resultado? Digo, también juega todo eso, sí, ¿no? Sí, juega. Yo sinceramente, bueno, como te digo, trato de ser cuidadoso con eso. Yo cuando... sé que no está para salir a comer o hacer alguna actividad, no lo hago. Y nada, trato de cuidar y de cuidarnos, porque acá no se trata de uno, sino también de cuidar el grupo. Contame el debut, porque el debut de ustedes, el debut tuyo, coincidió con varios debuts.
de varios chicos. Sí. Y fue con un triunfazo. Sí, sí, sí. ¿Ah? Impresionante. ¿Cómo fue ese día? Hermoso, la verdad que... Con Racing, mirá, te en como, cancha de Racing. Te voy a contar cómo fue. Yo llego acá, estoy 7 meses sin entrenar, ajá, porque era pandemia. Llego y ahí nomás a las 2 semanas que llego, nos toca jugar por Sudamericana con Independiente y jugábamos a los 3 días con Racing, ahí estaba Russo Sieninski. Y yo ni me esperaba poder jugar, ni me esperaba. Yo recién llegaba, ¿no? Hace 7 meses no entrenaba, no hacía nada, no tenía actividad y vamos a entrenar al previo de Boca después del partido con Independiente, Copa Sudamericana, y me dice el entrenador de arquero, fíjate que vas a jugar. Y yo me quedé así de lado, le dije, ¿en serio? Le digo, me entraron todas las dudas contra Racing, en cancha de Racing, mi primer partido en Primera División. Y nada, y se dio así, se dio con el debut de varios de los chicos. Es más, si no me equivoco, también fue el primer gol de Ramiro Ruiz Rodríguez, de Kevin Isa, si no me equivoco también. Y la verdad que fue espectacular, fue un debut soñado, mi familia estaba emocionadísima. Es más, terminó el partido y lo primero que hice fue llamar por teléfono a mi papá y llorando por teléfono los dos, porque era algo impresionante. Así que nada, algo que no me voy a olvidar nunca en mi vida. ¿Y te acordás que te dijo el ruso? Está bien, Carlito, sí. Barrio Nuevo era el No, Andrés Gemio. Andrés Gemio, Andrés fue el que botoneó, sí, digamos, sí, que jugabas. Pero, ¿te acordás que te dijo el ruso? Nada. El ruso no me dijo nada. El ruso paró el equipo, hicimos una pelota parada, unas salidas y nada más. Sinceramente, el ruso es una persona así, una persona que es seria, que capaz que te dice las palabras justas, pero en ese momento no me dijo nada y nada, por un lado está bueno porque capaz que sabía que si me decía algo al ser mi primer partido, capaz que generaba algún nerviosismo y yo creo que de ese lado lo destaco, que se manejó con total seriedad y con total confianza hacia mí. Era muy prudente, pero no hablaba nada, ¿no? O sea, sí, hablaba algo en el vestuario. Mirá, yo estuve muy poco con él, pero sí tengo una muy buena relación porque, bueno, a mí él me ayudó muchísimo acá en Tucumán, no lo voy a contar, pero conmigo se ha portado muy bien y eso lo voy a valorar mucho. Y sí, en las charlas técnicas siempre, la verdad que muy correcto, una forma de hablar muy buena. Le llegó al jugador el mensaje que él quería dar, que yo creo que eso es lo fundamental. ¿Y cómo era Lucas? Lucas, un técnico muy cercano al jugador. Muy cercano al jugador. Muy cercano, muy de estar tanto, no tanto en lo futbolístico, sino en lo personal. Y yo creo que eso es muy bueno. Sí, te sacaba temas, te tocaba temas de que en el que vos te podías abrir, sí, de cualquier cuestión. De cualquier cuestión, sí. La verdad que Lucas creo que priorizaba mucho que uno esté bien emocionalmente. Ajá. Y después lo deportivo. Y yo creo que eso fue lo que hizo tener a todos bien. Mirá vos, ¿no? Sí, sí. Y en la unión de grupo, o sea, a veces generalmente el entrenador es el que está el último. Hay el profe, el ayudante, sí, son los más cercanos de ustedes, ¿no? En ese sentido. Sí, sí. Normalmente, bueno, es como decís vos, pero bueno, ese cuerpo técnico era así, era muy, muy cercano al jugador y es más. Y tenemos la suerte ahora también de que este cuerpo técnico, tanto Fabio como Sergio, Walter, Ricardo, bueno, y Carlos lo incluyo, son muy cercanos al jugador y yo creo que eso está buenísimo, que los técnicos tengan ese contacto porque generar esa cierta distancia entre el jugador y el técnico capaz que es medio difícil, es medio tedioso y en este caso tuvimos 2 procesos muy buenos y estamos teniendo un proceso muy bueno con la dupla que yo creo que vamos por buen camino. ¿Te gusta que vengan los técnicos de turno, no importa cualquiera, y que te marque lo que va a pasar en la cancha? ¿Vos sos de esos jugadores que le gusta que te digan, que te sorprenda el técnico, que te digan, mirá, que este le pega así, que este le pega así, que toque aquello? Sí, a mí me gusta. Es más, acá hacen un trabajo de mandarte antes de los partidos videos individuales de cada jugador, de tanto del arquero rival como defensores, mediocampista y delantero. Y eso, obviamente, sin presión, va en cada uno de ver, para ver más o menos los movimientos, cómo le pueden pegar y después, bueno, para eso están después las charlas técnicas y los videos que te van diciendo, puede pasar esto, este equipo se dedica más a tirar centro de 3/4 de cancha, esto de rematar de media distancia o de salir jugando, de tirar la larga y bueno, son cosas que
A mí en lo personal me gusta porque sé que sirven, porque ya vas con una herramienta para jugar un partido. Te metes en un área, ¿no? El tema del video. Y quizás vos zafaste ya de una generación de futbolistas que se comía los videos de los 90 minutos, el cassette, VHS, que se lo ponían en la videocasetera y miraban. Hay fotos, hay miles de cosas que... Bilardo, por ejemplo, precursor de todo eso, ¿no? Hoy ya, como decís vos, va el videíto, va la secuencia, va todo. Sí. Digo, ¿en cuánto incluye al arquero? ¿El arquero se aburre viendo esos videos? ¿Cómo es el tema? No, mirá, sinceramente, tenemos que estar muy atentos porque muestra mucho... Hoy, bueno, zafé un poco del tema ese del video largo, de estar, qué sé yo, no sé, te muestran todo un partido, ya, sinceramente no se utiliza más. Pero bueno, sí, nosotros tenemos que estar muy atentos porque hay muchas veces que te muestran pelotas paradas en contra, muchas jugadas de los rivales, y bueno, ahí es donde tenemos que estar todos atentos. Así que nada, hoy en día es como que se incluye más a todos, son... video más rápido, capaz que de 7, 8, 10 minutos, capaz que hablando se puede ir un poquito más, pero más de eso no pasa. ¿No te aburre? Y no, es porque yo creo que con esto como se ha ido creciendo, se ha ido adaptando más al jugador por el tema de los tiempos, porque el futbolista lo tenés 20, 30 minutos sentado mirando y se distrae, porque es así el futbolista o cualquier persona, pero bueno, ahora al ser todo más dinámico es imposible aburrirte. Estás en el arco, saque de arco. ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gusta salir a jugar? ¿Te gusta sacarla? ¿Cómo? Mirá, ¿qué es lo que te nace a vos? A mí me nace lo que se da en el momento, porque sería ideal y lo lindo es tratar de salir jugando todo el tiempo, pero bueno, hay muchas veces que no se puede, hay que tirar la larga y jugar... A una segunda pelota, pero bueno, depende de cómo se van dando los partidos, sinceramente. Yo me trato de adaptar a lo que pide el equipo. Pero sí te gusta tener manejo con el pie. Sí. Trato de, obviamente, de estar lo menos posible con la pelota en los pies, pero cuando me la dan a la pelota, trato de hacerla buena o tratar de darle un buen destino. Desde un tiempo a esta parte... Hay técnicos que hablaron de... Bueno, no sé si va el término o no, como arquero volante, no sé, el arquero que sabe jugar con los pies. Sí. O que haya técnicos que hayan empezado a buscar más esa característica en el arquero. ¿A vos te llevó a eso? ¿Te gusta? ¿Te interiorizás en querer manejar más con los pies, no solamente la salida, ¿no? Sino todo lo que... Sí. Todo lo que sea, que el equipo se recueste con vos. Sí. Bueno, eso ha ido modificando mucho y es muy cierto lo que vos decís. Hoy en día hay técnicos que ya piden más un arquero que juegue mejor con los pies que ataje. Porque es una forma capaz más completa para su salida o para su sistema de juego. Yo obviamente que cuando llegué acá venía a un club del ascenso donde sinceramente no se sale jugando nunca. Todo pelotazo, por más que nosotros hubo momentos muy buenos. Y acá me obligué y me obligaron a mejorar con los pies y yo sé que he mejorado muchísimo, pero que tengo que seguir mejorando porque me falta. Está bien, digo, y al descubrir, ¿no? Porque está bien, el arquero como si fue pasando por distintas etapas, ¿no? Aparece el arquero goleador, aparece la, sí. ¿No? O las acrobacias de René Guita en su momento, sí. ¿No? Como distintas cosas. ¿A vos nunca se te ocurrió hacer una locura dentro del arco? No. Sinceramente no. Soy una persona muy responsable, entre comillas, por así decirlo, y tratar de cumplir cuando me toca jugar y ser lo más simple posible. Yo creo que siendo lo más simple posible te debo hacer un gran arquero. Está bien. Y digo, ¿cómo te llevas con el cabezazo? Por ejemplo, circunstancia de partido. Sí. ¿Amerita tener que cruzar el eje? ¿Cómo te llevas con el cabezazo? Me gustaría. Lo he hecho en cierto momento, pero bueno, ahora no se ha presentado la situación en el momento, pero si tengo que ir, lo haría, porque cuando jugamos al fútbol tenis, mi fuerte es el cabezazo. Aparece en cualquier momento un cabezazo ahí, ¿ah? Es difícil igual, bueno, capaz que voy y me pasa, pero... Bueno, puede pasar, sí, puede pasar. Sí, si voy, puede ser que si me toca tener la posibilidad de tener un córner o algo así, y me va a mí la pelota, o sea, que meta
Un buen cabezazo. Bruno y el Cata que se corran atrás o adelante porque cuando peché desde atrás es porque venías a... Y si voy, voy. Y si vas, va. Y si voy, voy. Pero bueno, es así. Puede pasar cualquier cosa. Y tiro libre, esas cosas no te animan, ¿no? Nada, eso dejáselo para los que saben. Entonces, yo me pongo a practicar acá con los chicos, a patear penales, a patear tiro libre, pero eso hay que dejárselo para los que saben. Sin embargo, te llevas muy bien con los penales. ¿Los estudias? Mirá, sinceramente, sí. Veo videos, trato de analizar. Un poco lo que hablamos ahí con el entrenador de arquero, los videos en lo personal me condicionan un poco porque son muchas estadísticas, capaz que me muestran 10 penales y cruzó 8 y abrió 2 y me la voy a jugar a que cruza y capaz que si tomo otra decisión y no va al lugar que yo quiero es como que vas muy condicionado, pero sí, me gusta el tema de los penales, me gusta ese mano a mano que sé que el arquero tiene más para ganar que para perder. ¿Quién es el, si tenés que definir un pateador del fútbol argentino, que hay o no hay alguien que sea implacable? Y hay muchos buenos pateadores en el fútbol argentino. Buenos pateadores, sí, pero digo sí. Implacables, pocos, ¿no? Y sí, es que ahora me agarraste medio de sorpresa, pero sí, debe haber muy bueno. Bueno, Juanfer Quintero debe ser uno de los... para mí es de los mejores que debe manejar el tiro penal, no sé. Ahora ¿qué es lo más difícil para el arquero? ¿El que te la pone al lado del palo? Sí, la pelota cuando va bien esquinada, por más que te tires ahí no llegás, porque bueno, hoy en día están poniendo más reglas para el arquero que yo creo que es más difícil para atajar un penal. No te puedes mover, bueno, a mí me pasó contra Defensa y Justicia, que me adelanté esto de la línea, sí. Lo atajé y lo hicieron patear, sí. De nuevo. Y hoy en día la pelota tiene una velocidad muy fuerte cuando le pegan y nada, ya si la pelota va muy, muy esquinada no llega. Te identificas, por lo que me decís, ¿no? Te identificas con el Dibu Martínez porque después las restricciones que se tomaron fueron un poco en contra de él, ¿no? De las cosas que hizo, ¿viste? Sí. Que fue medio como que contuvo a todos, ¿no? Todos se identificaron con el Dibu, pero el arquero, sí. Digo, vos como arquero, ¿te identificás con él cuando empezaron a hacer esos recortes? ¿No podés hablar, no podés esto, no podés aquello? Y es que inevitablemente sí. Lo bueno es que lo hicieron después de que salimos campeón del mundo, como dijo él. Así que nada, da eso, que venga cualquier cosa. Pero sí, obviamente que... lo hablamos mucho con los chicos, cada vez es más complicado para nosotros atajar porque el tema penales, porque no te puedes adelantar, no puedes distraer o jugar con la cabeza del que va a patear, no puedes hacer nada, solamente quedarte parado en la línea y jugártela a adivinar el sector que va a patear y bueno, tener la suerte de tener la fuerza necesaria para poder atajar el penal. ¿Cuál es, si tenés que elegir una tajada que te marque? Y mirá, yo sinceramente contra Colón, ese partido que salimos 0-0, sí. El equipo estaba ahí, que sí, porque Colón estaba último y si perdíamos quedábamos nosotros últimos. Sí, y tuviste un gran partido ese partido y esa tajada que tuve, a mí en lo personal me dio muchísima confianza para lo que seguía. ¿Cuál fue? Y la de Pierotti, una que queda dentro del área y remata y yo me tiro y la puedo sacar con el brazo. Yo creo que eso a mí en lo personal me dio la confianza para pegar ese salto y confiar en mí y bueno, y también para el equipo porque ahí nos pudimos despegar un poco de la zona de abajo. Y la de la cruz del otro día, una que no sé si se te metía o pero fue un bombazo. Ah, que le pega de tres cuartos, sí. Bueno, como te digo, las pelotas... No, o sea, acá, en el primer tiempo. Ah, la del primer tiempo, sí. Bueno, le queda él picando la pelota y yo, por video y por característica que él tiene, es de pegarle muy fuerte, siempre cruzado. Me imaginé remate fuerte cruzado y creo que la agarra media mordida y sale para el primer palo y me agarra pasado, por suerte. Ah, te agarra pasado. Claro, me agarra pasado y yo como que tiro el cuerpo y por suerte, bueno, la puedo sacar y sale al córner. Y después tiran el córner, sacan el córner rápido y la termino agarrando. Así que, ¿era muy fuerte? Sí, sale, la verdad que sale fuerte la pelota, sale muy fuerte. ¿Te queda marcado después o no? No, la verdad que no. ¿La del segundo tiempo tampoco? La del segundo tiempo me quedó doliendo un poco porque me pega en el pecho la pelota. Se me fue moviendo y sí, me quedó doliendo el pecho, pero bueno, es un ratito.
No pasa nada. La adrenalina del partido hace que no duela nada. Bueno, no hay algo que te griten de la tribuna que... Todo. Que sí, de todo te gritan. Hasta por mi novia me gritan, así que da, no sé, para mí se... Me sorprendió contra Belgrano, se meten al Instagram de mío y se fijan quién es mi novia, quién es mi mamá, mi papá, y empiezan a gritar. Cosa linda, me imagino. Cosa linda, imposible. Entran en la cancha, tratan de hacer lo imposible para distraerte. Me han gritado de todo, sinceramente, pero bueno. No, pará. Yo estoy hablando del público de Atlético, por favor. Ah, no, yo pensé que visitantes. Visitantes me matan. ¿Sí? Local, sí, son todas cosas lindas. Gritan cosas lindas, la verdad que el cariño de la gente es lindo. ¿Algo que te acuerdes no se te viene ahora a la cabeza? A mí me gusta mucho el tema cuando veo a un nene feliz, sí. Cuando lo saludo, cuando se emociona porque me acerco ya con ese gesto, esa felicidad que genero por saludar a un chico o darle la mano, sacarme una foto, para mí eso es impagable. Mirá vos. Sí, ¿no? para mí eso es muchísimo porque todos fuimos niños. Y a mí me pasaba que iba a ver un partido de fútbol y ver a un jugador y decía, wow, yo quiero estar ahí, o es intocable, o es imposible llegar y que se acerquen y tener ese contacto. ¿Y a quién tenías vos? Y mirá, yo en gimnasia, bueno, estuve mucho tiempo y tenía jugadores, no sé a quién decirte, ídolos de gimnasia, que si los nombro capaz que acá no No, pero sabe. A nivel nacional no tenías así una referencia de chico, de... claro, cuando decidiste bueno, ser sí, en ese tiempo, por ejemplo, Ustari e Independiente, que nosotros, claro. Bueno, mi familia, tengo un hermano muy fanático de Independiente y cuando íbamos a verlo a Mendoza cuando jugaba contra Godoy Cruz, que era el equipo que estaba en primera sí. división, y nada, verlo ahí atajar y verlo en algo que en mi posición, que es algo que yo amo y que me encanta. Y decía, wow, qué lindo sería poder conocerlo, sacarme una foto, compartir con él y nada. Esas son las cosas que a mí me quedaron marcadas y decir, ¿por qué a un nene que tengo la posibilidad de estar ahí, regalarle ese momento, no se lo voy a negar? Y nada, esa felicidad para mí es única. Qué lindo lo que decís sí. Y qué lindo mensaje que dejás. Sí, porque la sí. verdad que eran muchos chicos que te admiran, muchos deben buscar ponerse esa camiseta y quizás muchos van al arco a decir, soy Marchiori, ¿no? Sí, bueno, a mí me pasó que fui a la escuela de Carlos Barrunó y Andrés Gemio y me impactó ver a nenes con camisetas mías. Ajá. Porque una escuela de arquero y yo veía la camiseta del Dibu, veía la camiseta, no sé, de Laucha y vi uno o dos chicos con mi camiseta y dije, o sea, increíble, o sea, se me pone hasta la piel de gallina porque yo trato de ser lo más terrenal posible, es más, cuando vienen chicos y que lo dejan ahí parado en la puerta o gente o el que sea, salgo y me voy y me saco una foto porque sé que es algo lindo y es devolver un poco el cariño que te dan y para mí eso es maravilloso. Bueno, estamos llegando al final y como lo anticipamos, en este caso de Bodega Los Helechos, te vamos a regalar un Finca Magnolia que viene en este sistema novedoso, ¿no? Del Abre Fácil acá, del Back in Box, que es un sistema cerrado para y dura 5 semanas abierto este vino. Exquisito, un Malbec. Y para tu novia, para Guadalupe, le vamos a mandar este vino de regalo. Bueno, muchísimas gracias. Sí. Que como buena mendocina seguramente va a dar la calificación, ¿no? Este te lo tomás y pasa como agua, pero después te levantás y estás al horno ahí. Pero sí. Y este, una vez que se abre, hay que vaciarlo. Está es bien, el tema. Está bien. No, 5 semanas. Sí, cinco semanas, ¿ah? Porque tiene el sistema. Sí, buenísimo. El sistema. Y bueno, nosotros acompañados siempre por una Quilmes, saben, la más rica, la más fresca y también la 00, que la puedes tomar en la cancha, en todas las canchas del fútbol argentino. Y en este caso, Pepsi. Y si es Pepsi, que sea Black. La Pepsi Black o Pepsi vas a poder encontrarla en todos lados. Obviamente, la más rica de todas. Estamos cerrando nuestro programa. Te agradecemos, Tommy. La verdad que, nada, encantadora la entrevista. Encantador como persona. Así que...
me sorprende gratamente y te agradezco que, bueno, esto podamos haberlo llevado a la pantalla de Somos. Muchas gracias. Bueno, gracias, Julio. La verdad que bárbaro. Espectacular todo. Muchísimas gracias por los regalitos. Y nada, espero que la gente se sume, porque la verdad está buenísimo tener este tipo de entrevista un poco más distendida, un poco más fuera de lo que hacemos nosotros. Y nada, ojalá que se vuelva a repetir. Gracias. Le va a pegar Neris. Quiere salir del fondo Colón. Va Neris. Acá va Neris. Neris. Atajó Marchioni. Atajó Marchioni. Cruzó el derechazo Neris. Se la queda el arquero de Atlético. Esto sigue 0-0. Espectacular lo de Marchioni, salvando a su compañero, salvando a Bianchi. 45 minutos de partido. Se terminaba el primer tiempo y allí la atajada. Se tira hacia el mismo lugar al que va la pelota, no da rebote. Y Marchioni de esta manera se queda con el 1-0 de Colón, mantiene el empate, mantiene el 0-0.